En el cielo y en la tierra sea para siempre alabado. En el cielo y en la tierra sea para siempre alabado. En el cielo y en la tierra sea para siempre alabado. Yo amo a Jesús sacramentado, Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. Sagrado Corazón de Jesús. Dulce Corazón de María. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Y socorre especialmente a las más necesitadas
de tu divina misericordia. Sea para siempre alabado. En el cielo y en la tierra sea para siempre alabado. En el cielo y en la tierra sea para siempre alabado. Yo confío en Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. Sagrado Corazón de Jesús. Dulce Corazón de María. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Quiero darte yo a ti, Señor.
Cielo y en la tierra sea para siempre alabado. En el cielo y en la tierra sea para siempre alabado. En el cielo y en la tierra sea para siempre alabado. Yo adoro a Jesús sacramentado, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. Sagrado Corazón de Jesús. Dulce Corazón de María. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Señor Jesús, aquí estamos como cada segundo viernes en tu presencia. Gracias por tu amor inmenso hacia nosotros, porque no nos pagas según nuestros pecados. Hemos fallado, lo sabemos. Hemos maltratado a tus hijos, al prójimo, pero aún así nos amas y nos perdonas. Señor, estamos próximos a celebrar tu nacimiento. Vienen tantas festividades, Señor. Haz que esté consciente
de que tú estás presente en cada una de estas celebridades, que tengo que orar intensamente para que termine todos estos conflictos internacionales, mundiales, que amenazan con la paz. Tú eres el príncipe de paz. Tú eres el que nos ama y que nos veamos como hermanos. Por eso, Señor, aquí estamos. Sabemos que hemos fallado y que te necesitamos. Ahora más que nunca. Desde que escuchamos, Señor, en las noticias de que había estallado la guerra en Israel, Franja de Gaza, Señor, los muertos, los niños, los ancianos, los jóvenes, y que cada día hay más necesidades a todos nuestros hermanos. Haz que si no podemos ayudarlos, Señor, con cosas materiales, los ayudemos con oraciones desde nuestra casa, desde nuestro hogar, y pidamos y que toque el corazón a esos hombres que tienen en su poder el poder solucionar los problemas, para que piensen en todos aquellos que están necesitados de todo, Señor. Gracias, Señor, porque nos das todo lo que necesitamos a nosotros aquí en esta parte del mundo, en Estados Unidos. Sí, está caro. Sí, hay necesidad, pero no tanto como la de nuestros hermanos. Por eso, Señor, muchos de tus hijos aquí están. Muchos están en los hospitales, enfermos. Les han detectado cáncer, alta presión, baja presión. Y necesitan oración para que se compongan, porque tú dices, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán, toquen a la puerta y se les abrirá. Por eso queremos tocar en esta noche, Señor, a las puertas de tu corazón generoso, para que escuches nuestras oraciones por todos los enfermos, incluyendo sacerdotes, obispos, por la salud del Papa Francisco, por aquellos que han entregado su vida y están consagrados a ti, para que les des buena salud y puedan seguir hablándonos de las maravillas de Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque nos invitaste hoy a tu casa, mientras los casinos, mientras los centros de vicio están abiertos y están llenos, y tú nos llamaste aquí hoy en esta noche a estar en tu presencia para interceder por su conversión. También, Señor, te pido en esta noche por mis hermanos enfermos que tienen enfermedades, Señor, diabetes, que tienen problemas con su estómago, con sus riñones, con su hígado, por aquellos, Señor, que tienen insomnio y no pueden dormir, por aquellos, Señor, que les duelen sus pies, sus rodillas. Tú sabes sus necesidades, Señor, pero con tu sola presencia, que tú eres el médico divino y que para ti nada es imposible, muchos de mis hermanos en esta noche van a sanar. Les vas a devolver la salud, ese dolor de espalda, ese cuello, Señor, esos tumores cancerosos, aquellos que se cansan mucho hasta para respirar. Gracias, Señor, porque te compadeces de cada uno de nosotros. Por eso, Señor, en esta noche, perdona nuestras faltas. Llámanos, Señor, a la santidad. Haz que permanezcamos unidos a ti por medio de la Sagrada Eucaristía, que respetemos tu cuerpo, alma y divinidad aquí presente. Que no nos distraigamos, Señor, con el celular en la mano, sino que te veamos y te pidamos por las necesidades de las familias, de nuestros padres, nuestros hijos, esposos, esposas, que están enfermos, que necesitan oración. Gracias, Señor, porque en este fin de semana te vas a hacer presente en el retiro, en la Santa Misa, para que derrames tus dones, derrames tus curaciones, derrames todo aquello que les impide a tus hijos caminar. Aumentale la fe para que puedan sin flojera venir a la Santa Misa
al rosario, que recen su rosario en la casa, que ayunen y que pidan por la unidad de los matrimonios, para que terminen los divorcios, para que terminen los abortos, para que haya muy buen clima en todas partes del mundo y podamos, Señor, nosotros disfrutar de una paz global. Gracias, Señor, por tu presencia en esta tarde, en esta noche. Pasa por entre las bancas, Señor, toca la cintura, toca, Señor, los oídos, la vista, que muchos ya tienen problemas con ver. Gracias, Señor, porque eres el cirujano, el médico divino, que se compadece de todos sus hijos. Sigue pasando entre las bancas, Señor. Tu cercanía nos alivia, porque tú eres más grande que cualquier enfermedad. Gracias, Señor, porque me llamaste. Gracias, porque estoy tan a gusto aquí. Y quisiera quedarme toda la noche en tu presencia, en tu compañía. Bendito y alabado sea, Señor, ahora y por siempre.
momento nos vamos a preparar para la unción de los enfermos. Los sugieres van a pasar banca por banca, la música va a seguir tocando y ustedes van a seguir en sus lugares hasta que le indiquen los sugieres. Vayan trayendo ya a la gente, por favor. Quiero que mientras estén pasando y esté orando yo por la gente, pidan a nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Todos van a, no paren de pedirle a la Virgen. Dios te salve, María. No oigo.